¿Por qué hablamos también de pequeños y medianos? Por una cuestión de equidad. El 1% de los productores produce el 50% del trigo en el país. Y el 5% de los productores produce el 50% del maíz. Por lo tanto, la devolución o compensación del derecho de exportación o derecho de retención va a ir, obviamente, para los pequeños y medianos productores, que son los que tenemos que incentivar para que vuelvan a sembrar y para que vuelvan a invertir. Es una decisión muy importante en términos fiscales también. Esto va a demandar de las previsiones que tenemos en materia de recaudación con la cosecha prevista de maíz y de trigo, el 50% de lo que se recaudaría en concepto de derecho de exportación que volvería a los pequeños y medianos, porque son lo que ellos producen, el 50%. Y la única forma de que ese precio internacional no tenga impacto inflacionario, algo que todos los economistas que ustedes deben haber leído cuando hablaban sobre el tema de la reducción de los derechos de exportación a cero en trigo y maíz, inevitablemente todos tenían como consecuencia inexorable de no tomarse esta previsión. La idea es además que esta compensación, esta devolución, sea hecha de manera muy transparente y cristalina. Por eso quiero que se cree una unidad operativa entre Ministerio de Producción, Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete para precisamente, contra los registros que nosotros tenemos en la oficina que depende de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en la ONCA, puedan realmente compararse los que ya están inscriptos y entonces en base a eso elaborar el padrón para la devolución mediante, bueno, una operatoria que deberá desarrollarse de esa unidad operatoria, que sea una unidad que permita transparencia y claridad en la administración de las compensaciones y que realmente lleguen a manos del productor, que ha sido una de las claves por las cuales también en el último acuerdo lechero que hicimos dijimos no entregarla a las usinas, sino entregarla con el CBU a cada productor, a cada tambero, a cada lechero, para que le llegue al productor. No queremos intermediar más. No queremos intermediar más. Queremos que le llegue directamente al hombre que trabaja y que produce. ¿Cuál es sinceramente lo que yo espero como presidenta de todos los argentinos? La necesidad de entender el esfuerzo que tenemos que hacer todos, no en pelear o insultar o agraviar, sino en trabajar y en encontrar mecanismos que ayuden a tener una producción cada vez mayor y que valga la pena realmente el esfuerzo fiscal que el Estado hace en todos los frentes, en todos los frentes. En el frente donde 13.000 empleados de INTA, de SENASA y de otros organismos descentralizados de la Secretaría brindan asesoramiento continuo y permanente y gratuito a los productores, el esfuerzo de mantener un tipo de cambio que permita ser rentable la producción en la Argentina, no solamente la agropecuaria, sino también la industrial, el esfuerzo de los créditos blandos del Banco Nación, la política de tarifas desacopladas que nos permiten también ser competitivos, el esfuerzo que todos tenemos que hacer para entendernos y entender una Argentina que necesita imperiosamente seguir creciendo y que en el marco de las dificultades que ha tenido el mundo hemos tenido un comportamiento realmente impresionante. En otros momentos, una crisis de esta naturaleza, como ya se los he dicho muchas veces, nos hubiera tumbado. Hoy nos permite aún seguir teniendo una recaudación positiva, cosa que no sucede en otros lugares de nuestra propia región. No hablamos ya de las regiones más desarrolladas, de donde se explotó, digamos, la crisis. Y esto nos obliga, creo, a todos a poner un esfuerzo muy grande, a todos, en poder articular acuerdos, como el que hemos llegado hoy, entre los exportadores y entre los molineros, los hombres y las mujeres
de la industria de la harina. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo. ¿Y por qué digo? Miren, ayer me tocó vivir momentos realmente muy, muy emotivos, ¿no? Ahí cerca, 30 metros de la frontera con Brasil, en San Pedro, provincia de Misiones, donde fui con motivo del tornado que causó 10 víctimas, por lo menos hasta hoy eran 10 víctimas. Y me tocó recorrer toda la zona donde viven de agricultura familiar, estrictamente, con huertas, con chanchos, con vacas. Seguramente una estadística los registraría como indigentes o pobres porque no tienen los ingresos monetarios que justificarían una ubicación en un ranking de indigencia o de pobreza. Pero en realidad viven de una agricultura absolutamente familiar. Y charlando con un chico que había perdido a sus dos hermanitos y a un sobrinito, y que me contaban y me contaron que todavía presa por la emoción de lo que le había sucedido, no se detuvo ni a llorar ni a lamentarse, sino que tomó una motosierra y salió a ayudar a los vecinos a cortar los troncos de los árboles que habían caído producto del tornado sobre las casas o sobre la ruta, el esfuerzo. Y que cuando lo vi en el centro de refugiados que había allí en la escuela, que había quedado en pie un poco más adelante porque habían tumbado dos escuelas, además de pedirme ayuda para ir a ver a su otro hermanito que estaba internado en Posadas, operado por gravedad, me pidió cómo podía hacer para volver a tener las 6 vacas, creo que se habían muerto, y que eran las que, junto con los chanchos, las gallinas, la huerta familiar, permitían la subsistencia en una agricultura familiar que no vayan a creer que se da únicamente en Misiones, sino se da en miles y miles de argentinos y en una geografía muy extensa, sobre todo en lo que es NEA y NOA. Y yo digo que los que han sido y los que hemos sido más favorecidos porque lo trabajamos, porque lo heredamos, porque lo conseguimos, por lo que fuere, tenemos una obligación moral, creo, además, si se me permite, de entender que hay una Argentina que necesita que aquellos que son los responsables de generar riqueza y aquellos que somos los responsables de articular las políticas para que todo concuerde y podamos entre todos construir una Argentina mejor, como lo hemos hecho en estos últimos 6 años, con diferencias, con matices, pero yo creo que nadie, honestamente, puede ponerse una mano en el corazón o en el bolsillo y decir que no ha ganado mucho dinero, sobre todo en el tema de producción agrícola en estos 6 años, y también en industria, y también lo que progresaron los trabajadores que pueden tener un trabajo. Todos los sectores hemos tenido un adelanto muy grande.